¿Qué hay? Soy Pipo Romero, guitarrista acústico, y os mando un saludo para todos los muñones. ¿Qué guitarrista podría recomendar? Casi imposible decir uno, casi ni siquiera uno por estilo, ¿no? Pero así por instrumento, en la acústica, por supuesto, que cogería a Tommy Manuel y Pierre Bensoussan, que ha sido lo que mis grandes influencias. Con el nylon, siempre, sin dudarlo, Vicente Amigo. Y con la eléctrica, pues podría decir Scott Henderson, Brent Mason y John Scofield. Sobre todo este último, John Scofield, porque tiene una manera muy muy original de entender el tiempo, tiene un tiempo de chicle a la hora de frasear, que es súper interesante y es digno de estudiar y de escuchar. ¿Qué es lo más importante para mí a la hora de tocar? De momento, lo primero, las cuerdas. Cambio bastante las cuerdas. Me gusta tocar siempre al máximo punto de brillo, porque es donde me encuentro cómodo, buscando un equilibrio, teniendo un buen equilibrio entre cuerdas, ¿no? Ahí siempre. Las uñas, la parte más, eso sí que es la parte más fundamental de todo, y como la parte, entre comillas, más coñazo, ¿no?, del guitarrista. Me las cuido muchísimo y tengo muchísimo cuidado lo que es el borde, que no quede ningún piquito ni tal, porque realmente te puede cambiar toda la ecualización, depende de cómo te pongas las uñas. El ataque a la cuerda. Ser como muy preciso y muy ordenado en justo el sitio donde entra. No lanzar el dedo. Me gusta como tener claro por aquí siempre. Ser muy cuidadoso en eso. Y sobre todo, fundamentalmente, lo que hay que tener es tempo. Como dicen Cádiz, soniquete. Un consejo para principiantes. Lo primero, escuchar mucha música. Eso es fundamental. No vale para nada ponerse a estudiar todo el rato y después no tienes ideas guardadas, ¿no? Siempre digo que todos los músicos tenemos como un baúl y ahí vamos guardando todas las frases, los licks, las ideas, el aire, todo lo vamos guardando ahí en ese baúl de todo lo que vamos escuchando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, ese baúl lo tenemos que llenar. Y esa es la única manera, es escuchando, pero escuchándolo inteligentemente, transcribiéndolo y viendo qué pasa ahí, no dejando de fondo, ¿no? Realmente escuchar y comprobar qué están haciendo todos los instrumentos, el bajo, la batería, la guitarra, todo te llena. Cualquier tipo de música, lo que sea, pero llénate ahí el baúl. ¿Guitarra favorita? En eléctrica, por supuesto, Telecaster del 60, me encanta ahí el twang. Y después sirve también, en cuanto le metes caña, lo pones con un super ampli, overdrive, y funciona súper bien. En acústica, bueno, llevo casi toda mi vida con mi Mayton, que me lleva acompañando, pero siempre encuentro cositas, quiero llegar a algo más. Actualmente estoy como investigando con un super luthier de aquí de España, con Luis Guerrero, que estamos ahí haciendo bocetos y modelos para llegar a esa mi super guitarra favorita. O sea que todavía no la tengo, llegará. Mi ampli favorito en eléctrica, sin duda, el Lone Star Special. Es un ampli que al ponerlo 5, 15, 30 vatios, de tener esa posibilidad, te permite tener un sonido caliente, o sea, en una habitación, en una sala de conciertos mediana, grande, al aire libre, si le enchufa otra pantalla. Se comporta con los pedales increíble, increíble. También el SLO-100, el cabezal de Soldano, super amplio. En acústico siempre he tenido ahí un poco de problemas que comprimen demasiado todos los amplis de guitarra acústica, sale un sonido un poco natural, ¿no? Pero descubrí hace tiempo una marca, tengo aquí el ampli, de Schaerler,
Este es el Julia, es uno pequeñito y es el que me llevo yo a los conciertos, ya sea para utilizarlo como monitor o incluso de PA, ahí en salas pequeñas. Un leak, bueno, puedo decir varios extraídos de uno de los temas de mi disco, que se llama Gaelica, que va en la afinación Dadgad, que es un clásico del fingerstyle. Podemos llegar a ella bajando un tono en la sexta, la segunda y la primera cuerda.